Sí, bueno, en residencias, como te digo, o sea, dispriva, des, más allá de investigar qué ha pasado y que sean juzgados los responsables de lo que ha pasado, desprivatizar, garantizar la atención de calidad. Esto se garantiza con más profesionales, con residencias más pequeñas, favoreciendo también la atención domiciliaria con el servicio de ayuda a domicilio y con una cuestión importante y es la participación de los familiares. ¿no? Y por cierto, que las. Trabajadoras, porque la mayoría son mujeres que trabajan en las residencias, tengan condiciones laborales dignas. Y no estén trabajando para empresas de Florentino que se dedica a explotarlas, absolutamente a explotarlas, pagándoles salarios de miseria. Y estoy hablando de salarios de 800, 900, gracias a la subida del salario mínimo, 950 euros eh, por eh, más de 40 horas, ¿no? con horas extra. Por tanto, esto es absolutamente inasumible. Más allá de eso, nuestra prioridad es. Revertir los las privatizaciones de los servicios públicos y defender lo público en educación y en sanidad, fundamentalmente, eh, que son los pilares para garantizar la igualdad en la Comunidad de Madrid. ¿no? Hacer una reforma fiscal para que eh, los millonarios dejen de recibir eh, rebajas y regalos fiscales por el parte del Partido Popular. Hay que acabar con el paraíso fiscal que se ha convertido en la Comunidad de Madrid gracias a las políticas del Partido Popular para los millonarios. Y esto... Una cuestión. La derecha insiste en decir que la izquierda va a freír a impuestos a todo el mundo. Esto es absolutamente falso. Gracias a las políticas del Partido Popular de rebajas fiscales a los millonarios, la mayoría de la ciudadanía de, este, de esta región no tiene servicios públicos de calidad. Por tanto, lo que nosotros queremos es que los millonarios paguen lo que no están pagando en la Comunidad de Madrid, lo que tienen que pagar y que las personas que menos tienen eh, paguen menos IRPF. ¿no? Por tanto, patrimonio y sucesiones sin bonificaciones y hacer más progresivo el IRPF, que paguen más las rentas más altas y menos las más bajas. Y más allá de eso, una tercera pata que me parece fundamental, que es garantizar el derecho a la vivienda. En la Comunidad de Madrid es, tenemos siete de los diez municipios con unos alquileres más altos de todo el país. Eh, y los mmm, jóvenes tienen que pagar 105 de su salario para pagar el alquiler. Esto evidentemente hace que la mayoría de jóvenes no se puedan emancipar y los que se pueden emancipar mmm, tienen que eh, trabajar de una forma absolutamente precaria para conseguir un zulo, o sea, para conseguir un zulo sin ventanas. O sea, no es eh, una forma digna de vivir. ¿no? Por tanto, eh, hay que regular los alquileres. Hay que eh, ampliar el parque público para ampliar el alquiler social, que eso afecta a los precios en su conjunto y, además, para que las personas más vulnerables o con más necesidades tengan garantía. Y también hay que expropiar el uso, el uso no la vivienda, no la propiedad, el uso de la, de la vivienda vacía de grandes propietarios para ponerla en régimen de alquiler social.